Hubiera un torn d'intervencions que haurà de ser lleu per raó de l'hora, que són 2:15, però si algú vol intervenir i fer algun comentari, definitiva, qui vol fer ús de la paraula? Bé, aleshores... Disculpeu. No tenim els micros? S'escolta, oi? Espera que t'aproparé el micro. Gràcies, mossa. Bueno, mucho mejor con la garganta y todo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Santiago y a Vicente no solo la nueva edición, sino también la claridad de la nueva edición y la síntesis, aunque no lo parezca ya, creo que en junio lo hablábamos con Santiago, sí que se había producido, pero no en extensión, que no deja de ser curioso, pero a la vez es bonito también, para los que hemos seguido siguiendo la edición desde la primera. Y bueno, trasladaros una reflexión que entronca con lo que comentaba Santiago antes de la reintegración y del control de delincuentes de riesgo que han sido excarcelados. Quizá, o es una reflexión un tanto personal, pero que he compartido con algunos colegas, tiene mucho que ver con lo que no se dice, con lo que no se dice y con lo que no se utiliza. Nosotros a nivel filosófico, a nivel filosófico criminológico, hablamos mucho de que el control no puede ir separado de la reintegración, de la reinserción, del tratamiento, de la prevención. Pero luego, quizá en parte debido a esa rémora de la que hablábamos antes, todo queda en control. La parte que nos explica es que, pese a que no se hubiera aplicado la doctrina Parot, la anulación de la doctrina Parot, estos delincuentes hubieran salido de aquí 4, 5, 6, 7 años. La parte que nos dice es, ¿la situación hubiera cambiado? Y entonces cuando se acude a los especialistas, los supuestos especialistas, siempre salen especialistas de la misma parte, del mismo palo, dicen, bueno, no, pero hubieran estado un tiempo más allí, con lo cual la sociedad hubiera estado tranquila. Esto trasladado al conocimiento, a lo que sabemos en criminología, y vosotros dos lo podríais explicar muchísimo mejor que yo, es una falacia, pero es una falacia que sistemáticamente se traslada en los círculos en los que se enseña criminología. Y no solo es un traslado de la práctica, es un traslado teórico. Es decir, lo que empapa al final, el sustrato que queda, es ese, ni más ni menos. Que siempre nos quedamos en una parte de la historia. No sé si es consecuencia de la rémora, sí que estoy de acuerdo en que tiene gran parte de ver. Y también haciendo un poco de autocrítica, no sé si también es consecuencia de nosotros mismos, como profesionales, docentes, académicos, etcétera, que no sabemos explicarlo. Porque cuando tú llegas a cualquier círculo decisorio, con capacidad decisoria, sobre el tratamiento, la prevención, todo se queda en propuestas de control. El tema del acompañamiento, de la reintegración, que es bastante importante, sobre todo para las víctimas y no tanto para el delincuente, de las potenciales víctimas o de las víctimas que han sufrido los efectos de la delincuencia, todo se queda en control. Entonces, es que no nos sabemos vender bien, es que no sabemos trasladar todos estos conocimientos y toda esta práctica y evidencia que tenemos, que vosotros habéis reflejado muy bien en el libro, ¿cómo no sabemos trasladarla a los gestores de lo público? O sea, es una pequeña reflexión que, a colación de lo que comentabas, me ha gustado hacer. Y insisto en felicitaros no solo por el magnífico trabajo, sino también por vuestra defensa de una ciencia que en la cual mucha gente creemos y en la cual estoy absolutamente convencido de que es mucho más útil de lo que hasta ahora se utiliza, no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico. Gracias. Bueno, gracias Pedro, que es el vicepresidente de la Sociedad Catalana de Criminólegs. Y realmente ahora llega el tiempo, verdaderamente, desde las asociaciones, desde la academia, desde los profesionales recién graduados o licenciados, etcétera, de ir más allá y de ir a la
digamos, a que las prácticas cambien, ¿no? Como estás señalando. En fin, y esto tendríamos que hacer un esfuerzo entre todos para señalar caminos, ¿no? Bueno, gracias. Tengo una otra palabra, señora, a la meva esquerra, al mig. Bueno, hola, buenos días y muchas gracias por la exposición, ha sido muy, muy interesante. Yo quería plantear una pregunta así en general, pero sobre todo a los autores. Yo vengo del campo de la pedagogía, trabajo en justicia juvenil y, bueno, también he hecho mis formaciones en criminología en menor intensidad. Pero bueno, quería preguntar, así como se ha planteado aquí, ¿no?, la importancia de compaginar, por decirlo de alguna manera, las ciencias de derecho, ciencias de la psicología, ciencias de la sociología, me pregunto yo si también se ha tenido en cuenta, sobre todo en lo que son los apartados de prevención primaria, pero también la secundaria, en todo lo que puedan ser las políticas, ¿no?, de la criminología, las ciencias de la educación. A ver, hay varias, la pedagogía en general, la educación social. Y me imagino que cuando ustedes hablan en su apartado del tema de la prevención y de las políticas criminológicas, ahí debería de tener, creo yo, un gran peso, porque sobre todo, ya lo digo, en lo que es la prevención primaria, pero básicamente en la secundaria, en jóvenes, pero también en algunos adultos, y no hablo solo de los adultos que ya han sido, bueno, que han tenido una comisión de delitos, sino también de los padres, de los jóvenes que nosotros atendemos. Ahí yo creo que la educación o la reeducación en muchos casos tiene unos grandes efectos preventivos. Quería preguntar un poco si esto en su libro lo han podido contemplar. No he tenido todavía el gusto de, bueno, de ver. Sí, bueno, por la parte que contesto, yo creo que sí, que hoy en día está claro que desde el punto de vista de lo que sería la prevención con individuos, porque luego estaría esta otra prevención ambiental, la que antes había hecho referencia Santiago, ¿no?, que se ocupa de modificar el ambiente para reducir la oportunidad o dificultar la oportunidad para delinquir. Hoy en día hay una evidencia muy importante que señala que los mejores programas de prevención son precisamente programas educativos, es decir, son programas que inciden sobre la relación entre la familia y los chicos desde el punto de vista de cómo establecer vínculos afectivos más sanos, límites de comportamiento, normas a conducir, desarrollo de, o transmisión de actitudes y creencias, y todo eso es educación, como tú muy bien sabes. Luego la respuesta es que sí, lógicamente, claro, hay un capítulo sobre prevención, hay muchas cosas que tocar, pero eso también aparece, porque además, te repito que desde el punto de vista de lo que es la prevención, según los estudios, más eficaz, es justamente esa prevención primaria que trabaja con familias en riesgo, intentando establecer una relación afectiva y educativa, puesto que en una familia con niños pequeños esto va unido de la mano, como tú sabes, digamos, contraria o que se opone al desarrollo de conductas delictivas o de actitudes antisociales. Eso es una realidad. Y además está muy unido todo esto con uno de los grandes ámbitos de desarrollo de los últimos años, que se llama el estudio, que también está vinculado con la criminología del desarrollo, que es todo lo que se llama resiliencia, ahora mismo factores de protección, que eso básicamente, resumido en una idea, es potencia los aspectos o recursos positivos de las familias y sus ambientes. Y eso en buena medida significa potencia la educación. Potencia que los niños asistan a escuelas adecuadas, potencia que las clases sean integradoras y tengan capacidad para que el niño tenga un vínculo positivo con el rendimiento escolar y con el clima de la escuela, potencia que las familias supervisen adecuadamente a los niños. O sea que necesariamente la educación es un elemento hoy en día crítico en lo que es la prevención en criminología. Gracias. Tengo una última intervención, Murcia, aquí davant de mí. El Antonio Laya. Y ya acabaría con esta intervención. Primero de todo, felicitaciones, Santiago, Vicente. Es un placer, como siempre, escucharos y debatir aquí de una manera relajada vuestra
vuestra experiencia acumulada. Dentro de la exposición que habéis hecho, hay un elemento que siempre suele salir en estas exposiciones y que lo has resumido, Santiago, en la dependencia enfermiza del derecho por parte de la criminología. No sé si has puesto el acento en lo de enfermizo o en lo de la dependencia, pero evidentemente siempre hay nuevas alternativas, nuevas formas. Intentaré ser breve para que así vosotros podáis explicar por la hora que es. Últimamente se está hablando mucho de la gestión de riesgo. Vosotros, como psicólogos, ¿qué opináis de estas nuevas tendencias, esta nueva manera de ejercer dentro de la ejecución penal en cuanto a la aplicación o las acciones o las nuevas orientaciones de la teoría de la gestión de riesgo? Bueno, muy breve. La gestión de riesgo sí que es un ámbito de moda, ¿no? Un ámbito de moda en criminología en general, ¿no? En la sociedad. Claro, la gestión de riesgo puede tener diferentes orientaciones, ¿no? O sea, aquí está, yo creo que la clave, ¿no? Se puede gestionar el riesgo encarcelando a la gente o prolongando las penas, y se puede gestionar el riesgo reintegrando a las personas. O sea, claro, se gestiona el riesgo también de las dos maneras, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la diferencia está aquí. Yo me temo que que desgraciadamente cuando se habla de gestión de riesgo se está pensando más en lo primero que en lo segundo, O sea, evaluar riesgos para ver qué medidas tenemos que tomar, incluidas o generalmente pensando en medidas punitivas o de control, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, el cómo hagas la gestión. O sea, tú has de saber el nivel de riesgo que tienes en una situación, con las evaluaciones correspondientes, para a continuación buscar alternativas, ¿no?, a ese riesgo, y hacerlo más suave, hacerlo más tolerable, más aceptable, o eliminarlo, ¿no? Pero aquí la diferencia está en cuáles son los caminos, ¿no? Pero yo me temo que esta nomenclatura de gestión de riesgo viene más de la mano de la intolerancia que no de lo contrario, ¿eh? Viene más de la mano de la intolerancia, porque siempre quien está hablando de que hay que gestionar el riesgo. Parece que fuera, a veces, se utiliza de una manera sinónima y eufemística, de vamos a hacer lo mismo, pero gestionando el riesgo, ¿no? O sea, vamos a hacer lo mismo que hacíamos siempre, digo, desde Amurabi, pero gestionando el riesgo, ¿no? Y yo, bueno, creo que se puede reorientar eso, en fin, en maneras positivas, ¿no? Saber el riesgo que tenemos, pero para hacerlo más suave, para dar. Es como evaluar, por ejemplo, el RISC-AMBI, ¿no?, que se utiliza las prisiones, que hemos enseñado nosotros. Pero, claro, el RISC-AMBI tiene un sentido, de mi punto de vista, que va orientado a evaluamos el RISC para efectuar el CAMBI. Pero si lo que hacemos es evaluar el RISC para no hacer nada, pongamos que no es el caso en Cataluña, entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Para no hacer nada me refiero a proactivo, ¿no? O sea que evaluar el riesgo, gestionar el riesgo para mejorar las cosas, ¿no? Bé, m'heu de permetre dues paraules només per tancar. Te l'havia de fer la Marta Ferrer i Puig, que és la responsable, la cap de l'àrea d'investigació i formació social i criminològica d'aquest centre, però que era substituït per Vicente. Sabeu que és casa vostra, que sempre estaré encantats de tenir-vos. Per tant, quan tingueu qualsevol cosa que penseu que val la pena comunicar, aquí sou ben rebuts. I gràcies a tots vostès per l'assistència a l'acte.